Good evening, everybody. Good evening. Hello, hello, hello. Good evening, good evening. Can you hear me? Good evening, teacher. Hello, good evening. Nice. Welcome. Thank you so much for being on time and thank you for your cameras, for the ones that are with the camera on. Appreciate it. Let's start. Let's see. We are 20 participants, okay? So let's see. Okay, so welcome back. Thank you for your cameras, right? For the ones that are already with the camera on. If you don't have your camera, please turn it on. ¿Por qué se va a cambiar? ¿Por qué se va a cambiar? Okay, so let's start. Let's see, we are going to start the third week, right? So today is the third week, right? So let's see, we have some messages right here on the WhatsApp group, right? So let me double check the messages that we have. Because they sent already, right, the update for the week. So this is the message that we have for today. So this is third week, right? Tercera semana. Vamos a decir así rapidito. Ya lo enviaron ahí al grupo de WhatsApp, pero por si alguien
no se ha percatado o no ha visto la información, lo mencionamos acá, porque no hay excusa, ¿verdad? Que mire, yo no sabía, a mí no me dijeron, etcétera, right? So that is something that you need to know and that you need to be very clear, right? So we are in the third week, so that means that we are going to complete section number 4, and it says 50% of the section number 5. So, sección 4 de la plataforma es la que usted va a completar esta semana y por lo menos el 50% de la sección 5. Si usted la termina toda, no hay problema, pero acá le están exigiendo por lo menos el 50% de la sección 5. Acá dice el mensaje claramente, a más tardar jueves. Recuerde que nuestra semana inicia lunes y termina jueves. So, next Thursday, the idea is that you need to be completed with the platform, right? Section number 4 and 50% of the section number 5. So, eso ya está acá en el grupo claramente, ¿ok? No sé si hay duda sobre el trabajo de plataforma. Yo creo que ya todos estamos al tanto. Alguien por ahí preguntaba ahora, ¿cuál es el manual? El manual es la guía que está en la plataforma también. Esto lo explicamos el primer día. El manual es la guía, ¿ok? Quiere decir que en base a lo que estamos viendo en el manual, son los ejercicios que le van apareciendo a usted en la plataforma. No puede aparecerle en la plataforma que complete un ejercicio de algo que no está dentro de su manual, ¿ok? Eso va de la mano, el manual con los ejercicios de la plataforma. Yo se los mandé. Creo que el siguiente día, después de iniciado el módulo, el manual, para que usted lo tuviera ahí en el teléfono, en el WhatsApp, donde sea que usted esté usando este grupo, right? So, para que usted lo tenga en digital. ¿Qué más nos han enviado? Estamos a la espera que nos envíen sus formularios y documentos para reservar cupo del siguiente módulo. Recuerde enviarlo al correo tal y tal y tal, ¿ok? Y si usted ya lo envió, pues ya le van a confirmar. Esto es importante. Alguien me preguntó, mire, pero si no he terminado el módulo, ¿cómo me voy a inscribir al nuevo? O sea, si no sé si lo voy a pasar. Primero, tenga fe. Tenga fe que sí, pues que lo va a pasar. O sea, no sea negativo. Segundo, ellos lo hacen por anticipar la información. O sea, no esperan hasta el último día del módulo como para ver, ah, este sí va a pasar. O sea, uno puede hacer un pronóstico, o sea, de ver el porcentaje de asistencia que lleva, las clases que hacen falta para llegar al final y el trabajo de la plataforma. O sea, si usted va al día, va bien en la plataforma, pues es un indicio de que usted va a terminar satisfactoriamente. Pero si usted lleva en cero las unidades de la plataforma, bueno, lo que uno va a pensar, esta persona ya no va a continuar, quizá ya no va a seguir. Entonces, así es como Inglés Corporativo determina que usted pues esté apto para continuar al siguiente módulo. Entonces, yo le recomiendo que envíe esta información lo más pronto posible. De esa manera usted reserva su cupo. Si usted no lo hace, le dan el cupo a alguien más que llegue primero y se asume o se sobreentiende que tal vez usted ya no va a seguir. Entonces, por eso le mandan a decir de que envíe. Si usted ya lo envió, espere que le confirmen de recibido. Recuerde que no es una sola persona la que escribe, o sea, son miles de estudiantes buscando acomodarse en X horario. Entonces, si usted ya lo envió, hacer caso omiso a esta petición y estar pendiente de que le confirmen. Ya si usted ve que es lunes, martes de la siguiente semana y no hay respuesta, pues sobre el mismo correo usted puede escribir y preguntar si hay alguna actualización, si sus documentos fueron recibidos en caso que no tenga respuesta. José Rodrigo, go ahead. Sí, solamente comentarle que voy a estar de oyente, nada más, porque sí estoy atendiendo un pendiente. Okay, no problem. Thank you, Rodrigo. So, let's see, what else is in the message, okay? It says, recuerde siempre estar con la cámara encendida, por lo cual muchos no la encienden, y estar toda la clase los 60 minutos de conexión. Este punto aquí estamos fallando. Yo desde el primer día yo le dije, mire, ponga la cámara, mire que no importa
Si usted está mechudo, desgreñado, golpeado por la vida, eso no interesa, ¿ok? So, usted tiene que estar con su cámara encendida porque es una regla que no es mía, ¿verdad? A mí nada me cuesta apagar la cámara y bueno, si me escuchan bueno y si no, pues también. Pero no, yo tengo que tener la cámara porque a mí me interesa que ustedes vean, que ustedes me vean y a mí me interesa verlos. No sé si se han fijado y quizás no es el momento para decir esto, pero aprovechando que se está dando el comercial, no sé si se han fijado, pero si usted no tiene la cámara, yo no le pregunto, ¿verdad? Y no es que usted diga, ay, es que la maestra los mismos les pregunta, los mismos tienen la cámara encendida, a eso se les pregunta. ¿Por qué no le pregunto al que no tiene la cámara? Porque si imagínese que está en el baño, ya ha pasado, ¿verdad? Que fulano, y pum, en el baño, ¿verdad? O sea, ya me ha pasado, no es broma, o sea, sí, es verdad. O de repente, mire fulano, ponga la cámara ahí. Y ahí, ¿verdad? O sea, en un momento un poco incómodo. Entonces, usted sabe por qué no pone la cámara, ¿verdad? Entonces, yo desde el primer día creo que se lo dije. Usted quiere aprender, quiere progresar, quiere ver que usted está pasando por el módulo, no el módulo pasando por usted de noche, sino que usted está pasando por el módulo asimilando, captando la información, por lo menos la más general, la más básica. O sea, usted tiene que estar presente al 100 en la clase, porque solo venirme a conectar y dormirme la hora en lo que dicen asistencia y al final otra vez, o sea, no estamos haciendo nada, pues, o sea, pueda que usted vaya pasando porque como sea, se rebusca completa la plataforma y se mete aquí, o sea, va a pasar, pero usted personalmente evalúese conscientemente a manera de autorreflexión. O sea, de verdad estoy poniendo atención, de verdad vengo y pregunto, vengo y participo, vengo y quiero que me pregunten. Porque si yo se lo dije, usted apaga la cámara, yo asumo que usted no quiere que le pregunte, ¿verdad? Ahora, si usted tiene un problema con la cámara, póngame o me escribe, mire, soy fulano de tal grupo, tengo este problema, pero yo estoy en la clase, por favor, tómeme en cuenta. Y de esa manera, pues yo estoy consciente que está ahí, que por A o B motivo no lo puedo mirar o no la puedo mirar, pero está ahí. No sé si me entienden el punto, ¿verdad? O sea, no hay regaño, nada que ver, ¿verdad? Usted es un adulto, usted quiere poner la cámara, póngala. Yo obligarlo no puedo, aunque aquí recalcan en cada mensaje que nos mandan, cámara encendida. Y como le digo, estos videos están siendo grabados, estos videos son auditados y alguien de inglés corporativo puede decir, mire, pero esta persona nunca pone la cámara. Es más, escuchamos ahí que le preguntaron y no dio señales de vida. Entonces, ellos pueden decir, bueno, esta persona entonces no debería o mejor que ya no esté porque no existe, ¿verdad? En la realidad. Entonces, para evitar ese inconveniente, usted ponga la cámara. Yo ya le dije, mire, si usted quiere comer, apague un ratito ahí y se echa el gran pedazo de pan en la boca, ¿verdad? Y la vuelve a encender ya como que nada. Pero, o sea, usted se está viendo pues que ahí está. O sea, no hay problema. Y si no, pues ahí no importa. Ahí lo vamos a ver. Ahí sí que está abriendo la gran boca del gran pedazo de pan que se está comiendo. Pero está bien, ¿ok? Solo importante es que usted esté, ¿ok? Que esté usted presente, que esté usted vivo, coleando, como yo les digo, por molestar, ¿verdad? Y no pensar que está solo de cuerpo presente, ¿ok? So, nice. Besides that, let's see what it says right here. Los esperamos a todos puntuales. Recuerde el nombre completo según Dewey. Recuerde que para continuar el siguiente módulo debe concluir este, cumplir con la asistencia a las clases y la plataforma arriba del 80%. O sea, todo esto ya lo hemos mencionado infinidad de veces. Entonces, creo que estamos bien, está claro esta información, right? So, nice. So, besides this, como dicen, después de este corto saludo, pasamos a lo siguiente, right? So, we are not in the last week, but it's almost, right? So, ya vamos de bajada. Ya la mitad del módulo ya la pasamos. So this is the third week, right? So, Milena, let's see, Reina Margarita.
Okay, no problem, Reina Margarita and Milena. Okay, Milena, no problem. So let's start with the attendance. So you know that we have to be with the attendance. Si usted no ha faltado y se ha conectado el tiempo reglamentario, usted debería de tener un 50% ya de la asistencia ganada. O sea, ese es el deber ser si usted no ha faltado. Si usted ha faltado una vez y si ya faltó dos veces, ya no puede faltar otra. O sea, dos veces pueda que llegue al 80% si usted ha faltado dos veces, pero con dificultad pueda que llegue al 80%. Si usted no ha faltado, pues obvio que usted está en un 50%. No sé si les dije que podía ver el porcentaje de la conexión. Creo que sí, ya les había mencionado, right? So, sí, varios están bastante bien, 50. Híjole, aquí hay alguien, Brenda Lisbeth, no sé si existe todavía. Let's see, Javier Enrique. La verdad que estamos bastante bien, solo hay como 3-4 personas que están un poquito bajos en asistencia, o sea, lo que yo les recomiendo definitivo es no faltar. O sea, estas dos semanas que faltan, no puede faltar porque corre el riesgo de no llegar al 80%. Marlon Alexander, go ahead. Good evening, teacher. Good evening. Yo lo que quería preguntar era por el caso que pues pasé la semana pasada y sin querer, pues eso no era cuestión mía, ¿verdad? No sé si eso me afectaría a mí con asistencia. Marlon, yo recuerdo que usted entró, ¿verdad? La semana pasada y dijo que estaba, pero solamente sí, solo dio la asistencia. Media hora. Sí. Fue. De hecho, deje buscarlo. Marlon, ¿dónde está? Marlon Alexander Vázquez Salazar, ¿verdad? Yes. Vayan, ve acá, veamos su asistencia. La verdad que está bastante bien. Hasta el día de hoy, bueno, hasta el día viernes, porque lo de ahora se va a sumar para mañana, usted tiene un 46.88% de asistencia. Quiere decir que han sido unos pelitos nada más los que usted ha perdido. O sea, no le afectó porque usted, a pesar de que no estaba al 100% por la situación que tenía, o sea, usted estuvo conectado. Y eso es lo que importa, o sea, ¿me entiende? O sea, no es lo correcto, pero se entiende, ¿verdad? Que por motivo personal usted no podía estar al 100%, pero como usted se conectó, aunque sea de oyente, la asistencia no la perdió. Es lo que yo le digo. Usted, pase lo que pase, conéctese. Mire, nada le cuesta mandarme un mensajito. Mire, soy fulano, porque a veces me mandan. Mira, no voy a estar en la clase, pero sepa Dios Padre Todopoderoso que quién es, ¿verdad? O sea, no me ponen ni nombre, ni grupo, ni de qué horario son. O sea, tanto grupo, yo digo, uno de todos, pero a ver quién. O sea, tiene que ponerme de tal grupo, tal horario, tal persona, para yo por lo menos tener, de ahora de las 8, dijo alguien, ¿verdad? Por lo menos tener la idea. Pero como le digo, Marlon, no se preocupe, la verdad está bastante bien. O sea, media vez usted se conecte, aunque usted esté solo pues de oyente, pero está, no le va a afectar. Obvio que usted no estuvo al 100% en la atención, pero se entiende el caso. Por eso yo ya le he dicho, solamente que usted tenga el acta de defunción, pues vamos a ver si le damos permiso. Pero de ahí por lo demás, ok, Marlon, no problem. So, de ahí por lo demás, usted llueva, truene, relampaguee, se vaya la luz, se le acaben los datos, lo que sea, usted tiene que estar acá. Bien, so let's start with the attendance. So today it's Monday, right? Monday the 5th. My goodness, we are in the middle of the year, right? Did you realize the time flies, right? Time is flying, tiempo vuela. Because we are in the middle of the year, so we are in the middle of everything. Se acaba de empezar el año y ya vamos a la mitad. So
That's the way it is, right? So let's see the attendance. Please let me know if you are here. Berosley? Berosley? Nice, está haciéndose masaje, por eso no contesta, Berosley. Okay, so Brenda Lisbeth. Brenda Lisbeth. No. Damaris Lisette. I'm here. Thank you, Damaris. Let's see. Elisa Maria. Present. Nice, Elisa. Javier Enrique. Javier Enrique. José Rodrigo. José Rodrigo, ¿no? Josué Rubén. Present, teacher. José nice. Rodrigo. Ok, Rodrigo, nice. Ah, si usted acaba de hablar. Nice. Josué Rubén. Present, teacher. Nice, Rubén. Juan de Jesús. Juan de Jesús, no está. Karen Elizabeth Cruz. Present, teacher. Nice, Karen. Catherine Griselda Vázquez. Catherine Griselda. Present. Okay, nice. Leticia Margarita. Present. Nice. Liliana Abigail Cedillo. Present. Nice, Liliana. Liliana Jamilet Hernandez Quintanilla. Present, teacher. Nice. Marcos Alberto Palacios. Present, miss. Nice. Mario Alfonso Juárez Rodríguez. Present, teacher. Nice, Mario. Marlon Alexander Vázquez. Present, teacher. Good evening. Good evening, nice. Milena de Los Angeles. Present, teacher. Nice, Milena. Miriam Darlene. Present. Nice. Mirna Griselda. Present. Nice, Mirna. Ajá, se fue de parrón del viernes. Mónica Elizabeth Cruz. Present. Monica. Nice. Nelson Vladimir Mulato. Good evening, present, miss. Nice, Nelson, thank you. Reina Margarita. Present, teacher. Nice. Ronald Rafael. Present, teacher. Nice. Sandra Elizabeth Rivas. Present. Nice. Sonia Beatriz Villalta. Present. Nice, Sonia. Tiffany Guadalupe. Present. Nice, Tiffany. Jenny Giselle. Present. Nice. Jenny Marisol. Present, teacher. Good evening. Good evening. Welcome. Nice. And Yesenia Guadalupe. Present, teacher. Nice. So nice. So we are going to validate the attendance one more time at the end. So believe it or not, so los que ponen cámara hasta ya los conozco. O sea, solo entro y veo ahí está fulano. Ya cuando estoy pasando la asistencia, o sea, ya tengo el rostro de ustedes con el nombre. Pero el que no pone cámara, sepa Dios quién es, ¿verdad? Porque no se deja mirar. Ok. So let's see, I have something in the chat. Milena, okay, the same messages, right? So let's continue, okay? So we are going to stop, I'm sorry, we are going to continue where we stop, right? So we are in this part. So we mentioned the parts of the house, the parts of an apartment. So let's see, Yesenia Guadalupe, how do you say apartment in British? Uh,
No se acuerda. Vamos a ver, Marlon le va a ayudar. Marlon. Si no me recuerdo. Oh my goodness. Está perdón, conectado. Perdón, es que tengo la computadora y tengo el teléfono. Por okay, el micrófono. Okay. Si okay. No me recuerdo, creo que es flag. ¿Algo así? Ok, kind of. Por ahí más o menos vamos. ¿Alguien más levantó la mano? Flat. Flat. Ok, so flat. So, ajá, that's what we have, right? So, the parts of the house. Let's see. Vamos a ver, vamos a hacer así un examencito rapidito. Let's see. Griselda Mejía, alista en el chat de Zoom. Chat de Zoom, Griselda Mejía. Escriba allí en el chat de Zoom. Living room, ok, the living room. Griselda. En el chat. Living room. Okay, so nice. Darlene, please in the chat write the work kitchen. The kitchen. Darlene. Sí, miss, ahorita. Okay, okay. Darlene. Okay, thank you. Let's see. Tiffany, bedroom. Write the word bedroom in the chat, please. Thank you, Tiffany. Let's see. Sandra Elizabeth, dining room. Dining room. Okay, teacher, ahorita. Nice. Mm-hmm. Dining room. Okay. So, nice. There are more words. Okay, so, pero... En teoría, pues usted tiene que aprender, right, a escribir este vocabulario de las partes de la casa, o sea, el vocabulario, ¿cómo decirle? General, ¿verdad? Como que yo le diga, mire, apréndase los colores, los números, el alfabeto, o sea, todo vocabulario para usted es bueno, ¿ok? Es bueno que usted lo aprenda, es bueno que usted sepa qué significa, cómo se escribe, cómo se pronuncia. ¿Por qué le va a servir? O sea, es para comunicarse en una conversación de todos los días, ¿verdad? Alguien le dice, mira, esta es mi habitación, esta es mi sala, so, cultura general, como decimos, ¿verdad? Debe de conocer usted las partes de la casa, ¿ok? So, we have the conversation, my new apartment, so, we mentioned the... Short answers, right? Que dijimos que si a mí me preguntan con el do, yo respondo con el do. Do you like your house? Yes, I do. I like my house. Does she lives with her parents? No, she doesn't live with her parents, right? So respuesta corta sería yes, I do or no, I don't. Yes, she do. She does, right? Or no, she doesn't, ok, eso sería una respuesta corta, ya si yo quiero una respuesta más completa, yo le agrego, right, como por ejemplo, do you have a car? Yes, I do, I have a car, I have a Toyota car, a black color, ok, so vengo y doy más detalles, más explicación, esa ya sería una
complete answer. Por eso no lo hemos visto aún. Ahorita acá el módulo nos pide short answers, right? So, con que usted tenga claro los auxiliares do and does, para qué sujetos le corresponde y cómo dar una respuesta simple, una respuesta corta, estamos bien. Ok, so ya dijimos que yo tengo que poner atención en el auxiliar que están usando para formularme la pregunta para yo dar la respuesta. Ok, ya dijimos, si le dicen, hey, are you a student? Yes, I am. No me puede decir, yes, I do, porque no le están preguntando con el auxiliar do. Le están preguntando con el verbo to be, yo respondo con el verbo to be. Ok, so what else we mentioned right here? Furniture. Okay, so what is furniture? What is furniture for you? ¿Alguien sabe furniture? Muebles. There you go, muebles, okay. Furniture means muebles. Mire, ahí le mandé creo ya al grupo. Vocabulario, aquí hay un montón, ok, pero hay más cosas. Usted sabe, así fácil, usted sabe cómo se dice en inglés todos los muebles que usted tiene ahí a la par suya en su casa. ¿Cómo se dice mesa, cama, cocina, sofá, ventana, puerta, espejo, microondas, librera? Todos los muebles que usted tiene en la casa. So, all those are furniture, ok. Se dice furniture, right? So that's the pronunciation. No me vaya a salir con forniture, por favor, ¿verdad? No, furniture, okay? Furniture, right? So we have the furniture right here. It's not all the furniture that we have at home, but at least right there, like the most important items. Let's see, we have the armchairs, right? Sofa, it's different. Look at this one. This is the sofa, right? The big one. These ones are the armchairs, individuales, le decimos nosotros como sillón individual, right? So this is the armchair or armchairs because they are two, right? So we have the stove, okay? Ya dijimos que en español yo le digo a esto cocina, okay? Pero en inglés si yo lo traduzco es como estufa, right? La estufa donde cocino, el kitchen en inglés es todo el cuarto, right? Donde está la cocina, okay? So, we have a table, we have a bookcase. So, what is the bookcase? ¿Cómo le decimos al bookcase nosotros? Librera. Librera. Librera, ¿verdad? A veces uno dice, voy a ocupar un estante. Pero un estante es para cualquier cosa. El bookcase se entiende que es librera para poner libros, right? So, un shelf, creo que ahí se los mandé en las imagen que compartí, está el shelf. Ese sí sería como un mueble, un estante, decimos en español, right? So, coffee table. We have like the regular table, the big one, and we have the small table, right? So normalmente uno dice la mesa de la sala, la mesa de té, no decimos, o sea, no decimos ese término. Mesa de centro, tal vez, ¿verdad? Es como una mesita pequeña que tenemos algunas veces en alguna esquinita o algo así, right? So el dresser, so what is dresser? Rotero. Un gavetero. Ajá, así decimos nosotros, ¿verdad? Gavetero, si usted lo traduce es como un tocador, algo así, pero en palabras salvadoreñas no usamos ese término, ¿right? Usted dice el gavetero, el ropero, el perchero, donde tiene el tanatero, ¿right? So that's the dresser, ¿ok? So what else? We have chairs, in this case it's plural because we have two. Microwave oven, ok, horno microonda, el de la cocina acá, sorry, el de la cocina acá podría ser el oven, right, el horno, y este es microwave oven, microondas, right, so we have the curtains, it's plural because we have two,
pictures, right? Can be pictures, can be photos. En algunos libros lo va a encontrar como photos or pictures, que son los cuadros que usted cuelga en la pared. Refrigerator, 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 ¿ok? En algunos libros usted lo va a encontrar como fridge, ¿ok? Fridge, que creería que sí, es el British, right? Fridge, refrigerator, that would be American. So, meter, the meter. What else? We have a clock right here. It's not the same clock at watch. El que yo uso en la mano es un watch. El que yo pongo en la pared es un clock, okay? So we have lamps right here. We have the bed. We have a desk. We have an old-fashioned television right here. Esto ya es del área del año de la prehistoria, right? So the television. We have a rug, okay? A rug es la alfombra que tal vez usted pueda tener en la sala o en el baño. So la alfombra, right? Roof. Sofa, as I told you, is the big one. And that's it. So, no sé si ya vieron las imágenes que les mandé. Dejé ver cuál le puse ahí. Creo que están ahí unos de las partes de la casa. Lo más importante. Miren, en algunos libros lo va a ver como cabinet. Cabinet. Ok, so el cabinet viene siendo el mismo shelf. Ok, el estante, dice uno. ¿Ya? Sandra. Sí. Acá estoy viendo la imagen que envió, que lavamanos se escribe, no sé si se pronuncia sink o sink, pero no sé si es correcto, tiene otra pronunciación. That would be sink, ok. El sink es el lavamanos, ok. Sink es correcto, es el lavamanos, ok. So, cabinet, washing machines, that would be la lavadora, right? Washing machine. A mirror, ya lo vimos. El toilet es la taza del baño, o sea, el trono, ¿verdad? Toilet. So, toilet. Todo eso es el bedroom, right? El bedroom es todo el cuarto, pero ahí hay diferentes. Es que le pregunto porque si yo le doy a traducir, me dice que lavamano es wash basin. Es una palabra sinónima, correcto. Los dos son correctos, ¿ok? Pero un American siempre le va a decir el sink, ¿ok? El sink. What else? Okay. ¿Qué más está ahí? La window, full length mirror, lamp, bed, nightstand or bedside table, o la mesa de noche, dice uno. Wardrobe. ¿Qué sería el wardrobe ahí en el bedroom? Como el ropero. El ropero, dice uno. Usted lo puede decir como closet. Ya usamos esa palabra nosotros. Voy al closet, dice. So, closet ya está en inglés, ¿ok? So, pero si no le quiere decir closet, so, wardrobe. Sería como el ropero, el gavetero, ¿ok? So, what else? The armchair, shelf. Bookcase, end table, mire, end table es como mesa de fondo, right? Es esa mesita pequeña. El sofa también le dicen couch, mire, couch es el sofa. Y la pillow es la almohada, right? El cojín, decimos nosotros. What else? Cabinet, sink, a refrigerator, ahí está, mire, fridge, refrigerator, el clock, el oven. So those are, you know, more furniture, right? So what else we have in this picture? Creo que cupboard. Ese cupboard viene siendo como un guardarropa, pero algo pequeño, ¿verdad? Como un, no sé, ¿cómo le decimos a ese nosotros en español? Un roperito, no sé. Shelf, mire, es una repisa, decimos nosotros, el shelf, ¿verdad? Es como un mueblecito ahí, un estante, un algo para poner algo. What else? Ceiling fan, ok. Door, vacuum, cleaner. Nosotros, bueno, algunos tal vez tengan un vacuum, pero no. Plant, cooling fan. What else? TV, television. Vaya, ese ya está más de la época, right? El television. So, as I told you, there are many
words about furniture, right? Pero con que usted se aprenda por lo menos los más esenciales, ¿verdad? De lo que usted tiene en su casa. Póngase un día que esté ahí, que tenga tiempo de estar en la casa y vea las cosas y empiece a decirlo en inglés para ver si usted de verdad se puede el vocabulario. Y si no, investiga. Imagínese que usted tiene algo ahí y le cae la duda. ¿Y eso cómo se dice en inglés? O vengo y lo busco, lo investigo. De esa manera yo aprendo. Pero si yo digo, ay, a saber, y me da igual, o sea, nunca lo voy a comprender, right? So, Marlon, go ahead. Tal vez no habrá una palabra en sí, o no sé si yo no he investigado bien, pero hamaca, ¿cómo se dirá? Hamaca, so that would be the same. The thing is que es una cosa muy nuestra. O sea, no digo que ellos no usen, claro que sí, pero no es algo nato de ellos, pero hamaca, that would be hamaca, the same. No hay una traducción, o sea. It's proper name. Mm-hmm. Sí, hammock dice aquí. Hammock. Sí, es que es prácticamente la traducción, solo que ya en ellos acá, mire, le voy a, se lo voy a poner aquí en el chat, ya que nos preguntaron. Otra pregunta, Liz. Go ahead. Y lo que es en parte de la silla mecedora o haragana que nosotros le ponemos. Mm-hmm. Es que ese es el detalle, que nosotros le ponemos el nombre bien latino, ¿verdad? O sea, yo le digo a un gringo, mira, el haragana, o sea, para él puede ser una persona, un lazy people, right? Un haragán. Pero, buena pregunta, vamos a ver. ¿Qué nos aparece aquí? Ajá, sí, me lo da como lazy. So, they will say like a comfortable sofa, okay? Porque no digo que ellos lo pueden ver como un electronic armchair. No sé si han visto que hay unos sillones que hasta son masajeadores, ¿verdad? Que para ellos ese va a ser un soft armchair, okay? Un sillón comfortable, right? So, por ahí podría ser que ellos capten la idea de un sillón o una silla especial más cómoda de lo normal, okay? So, puede ser un electronic soft shelf or armchair, como ellos lo puedan entender que es una silla especial, ¿verdad? Una silla haragana, como nosotros decimos, right? Hello, ¿quién me habló? Yo lo busqué en Google y me pareció como lazy shirt. O silla perezosa. Ya ve, lazy, lo que yo les digo, o sea, lazy es lo que ellos van a decir, es una lazy, ¿verdad? Una haragana, una perezosa, o sea, la traducción así textual. Bien, so let's see, what else? Let's continue. So it says right here, so as homework, si usted puede, escriba para mañana, no sé, ve ahí entre sus cosas que tiene, escriba 5 más que no estén aquí. Otro furniture que usted ve ahí, ve a su alrededor y diga, uy, eso a saber cómo se dice, entonces busque. Busque unos, ¿qué? 5 más objetos de furniture que estén ahí cerca de su casa o en su casa y que no estén aquí. Y mañana los vamos a compartir. Ok. So, let's see. Ya, Marlon, go ahead. No sé, yo sé que eso no, tal vez no sea parte de lo que es, lo que son los muebles, pero una escoba y un trapeador sería, podríamos ponerlo como definitely parte de eso, porque es algo que está siempre en la casa. Exacto, vaya, usted, Marlon, va a investigar cómo se dice la escoba y el trapeador.
Porque sí, okay. Eso sí tiene una traducción. Thank you, teacher. Okay, no problem, no problem. So, let's continue. So, escriba 5 nada más. Un montón de cosas que usted tiene ahí en la casa que no están aquí en la lista, okay? Ahí lo investigamos y mañana lo compartimos. So, let's see. We have another conversation right here that says, there aren't any shares. So, this is negative, right? There aren't any shares. So, the conversation is between Chris and Linda, and it says, this apartment is great. Thanks, I love it, but I really need some furniture. What do you need? Oh, I need a lot of things. There are some chairs in the kitchen, but there isn't a table, and there is no sofa here in the living room, and there aren't any chairs. There's only this lamp. So let's go shopping next weekend. Okay, so look, esto, el there is y el there are, creo que ya lo hemos visto. Si no lo vio en este módulo, lo vio en el módulo anterior. No sé si usted se acuerda. En que no me vaya a decir que no lo vio. O que no se acuerda. Es más probable que no se acuerde, no que no lo haya visto. Vale, vamos a practicar este there is and there are, porque sí, la conversación aquí está y la vamos a practicar, pero más me interesa que usted sepa el uso del there is o el there are, que ya lo vimos, right? So, there is singular, right? There are can be plural, can be two, three, four, millions, right? So, un objeto, dos objetos, tres objetos, cuatro objetos, 50,000 objetos, right? So, and also we have positive and negative. Usted me dice, mire, aquí hay una lámpara, okay? There is a lamp. No es lo mismo que usted me diga que aquí hay una lámpara, que aquí hay 20 lámparas, right? There are 20 lamps, okay? Those are positive, pero también alguien me puede decir, aquí no hay una mesa, okay? There isn't a table, o no hay ni una silla, no hay ninguna, ni una, dice usted en español, ni una, ok, no hay ninguna silla. There aren't or there are no chairs, right? So, ahí le mandé una imagen, ahí lo trabaja usted, tiene que seleccionar there is or there are based on the picture. Ahí tiene que ver usted la imagen y responder si hay o no hay, positivo o negativo. Mire, ahí está. There is singular, there are plurals, ¿ok? Una cosa, ya sabe usted que el verbo to be es is. Dos, tres, 50,000 are, ¿ok? Positivo y negativo, ¿ok? So let's practice just one time, ¿ok? So Verosly, please be Linda, and Nelson Vladimir, please be Chris. Okay, I'm ready. This apartment is great. Thanks, I love it. But I really need some furniture. What do you need? Oh, I need lots of things. There are some chairs in the kitchen, but there isn't a table. And there's no sofa here in the living room. And there aren't any chair. There's only this lamp. So let's go shopping next weekend. Okay. Okay, nice. So let's see, let's review some words. Okay, so apartment, okay, ya dijimos, no es apartamento, no, that would be apartment, okay, apartment, great, great, this apartment is great, thanks, yo veo una S ahí, tiene que sonar la S, right, thanks, I love it, okay, si yo lo digo así como bien pausado, I love it, okay, se escucha como bien, pero si usted me dice I love it,
So that is nice, but I really need some furniture. No me salga con furniture. Furniture, okay? Furniture, 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 okay? Mañana vamos a preguntar esa palabra. Si me dice furniture, lo vamos a castigar, okay? So, furniture, furniture. Mire cuántas veces le estamos repitiendo para que usted lo tenga acá. Furniture, okay? So, what do you need? Oh, I need lots. Mire las heces. I need lots of things. Yo lo exagero, ¿verdad? Para que usted escuche la S, pero I need lots of things. There are some chairs in the kitchen, but there isn't a table. And there's, mire, there's no sofa here in the living room. And there aren't any chairs. There's only this lamp. So let's go shopping next week, okay? So vamos a dar otra oportunidad. Vamos a ver. Jenny Marisol, you will be Linda. And let's see. Se me han ido los caballeros. Dios guarde. Este, Marlon. Marlon Alexander. So, you are Chris. So, go ahead. Okay. This apartment is great. Thank you. I love it, but I really need some furniture. What do you need? Oh, I need lots. I think there are some chairs in the kitchen, but there is a table. And there's no sofa here in the living room. And they are on chairs. They only this long. So, let's go shopping next weekend. Perfect. Okay. Nice. Okay. Y vamos mejorando. O sea, yo quisiera que todos leyéramos, right? Pero el tiempo no da, ok? No da como para yo escuchar a todos, pero usted lo puede leer, usted grábese. Mire, mándeme, yo no me voy a enojar que me diga, mire, aquí le mando este audio. Mire, yo hice la conversación, yo quería practicar y oiga, ¿cómo lo hago? Ok, o sea, todo depende de uno, right? So, el interés que yo le ponga a lo que estoy aprendiendo, right? So, aún nos falta mejorar acá bastante en la parte de los apóstrofes. No los estamos leyendo, ok. Nos comemos la S y la S es importante porque no es lo mismo que yo diga un perro, que yo diga los perros, ¿verdad? Ya puede hasta ser ya mentira, ¿verdad? Si yo no digo la S. Entonces, it is important, right? It is very important. So, there's. Y tengo que aprender a leer así porque normalmente yo voy a ver la conversación con apóstrofe. Alguien me puede decir, ay, no, mejor diga there is. Más fácil. Sí, yo entiendo, pero el libro no le va a poner... There is, el libro usa las contractions, mire. No, mejor aquí are not, más fácil, no aren't. Ok, aren't. Remember that the apostrophe is for you to be fluency, ok. Ser rápido al momento de leer. So, varios piques levantaron la mano, supongo que quieren leer. No sé quién fue que había levantado la mano. Si todavía ahí está Ronald, vaya Ronald, you are Chris. ¿Quién quiere ser Linda? Thank you, Tiffany. Tiffany llegó primero. Sorry, Liliana, llegó Tiffany primero. So, Tiffany, you are Linda. So, go ahead, Ronald. Eso me gusta que quieran participar. Very good. I am ready, Linda. Oh, Tiffany, perdón. Tiffany, yeah, Tiffany. Yes. This apartment is great,
Thanks. I love it, but I really need some furniture. What do you need? Oh, I need lots of things. Sorry. There are some chairs in the kitchen, but there isn't a table. There is no sofa here in the living room. And there aren't any chairs. There's only this lamp. So let's go shopping next weekend. Okay, very nice. Okay, even better, even better. So just apartment, 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 apartment. Okay, furniture, furniture, furniture. So, like, important words, right? Es importante que esas palabras usted, perdón, las domine porque es como lo más resaltante de la sección, de la unidad, right? El furniture. Nice. So let's continue. Aquí está. Mira, there is and there are. So let's read the examples that we have. Let's see. Liliana, usted quería participar. So Liliana, please help us read the three examples right here about there is. Okay, just read it. Okay, there is and there are. There is a bed in the bathroom. There is no sofa in the bathroom. There isn't a table in the kitchen. Okay, perfect. So these ones are singular, okay? Así como usted me puede decir positivo, negativo, okay? There is a bed in the bedroom, right? There is no sofa in the bedroom. Or there isn't a table in the kitchen. So, mire, aquí está el contractor, right? There's, there is. So this is exactly the same, right? There's, there is. Okay, so let's see. Darlene, Miriam, Darlene, help us with there are. Read the three examples right here. Okay, there are some chairs in the kitchen. There are no chairs in the living room. There aren't any chairs in the living room. Okay, perfect. This one will be plural, right? There are some chairs in the kitchen. There are no chairs in the living room, or there aren't any chairs in the living room. So, because of the time, we are not going to complete this, but tomorrow we are going to complete this exercise and also the one that I already sent into the WhatsApp. Ahí le mandé una fotito, vea el dibujo y usted completa si hay o no hay las cosas que ahí pide la oración. Dependiendo de la imagen, usted va a responder positivo o negativo. Bien, antes de que nos vayamos, necesito siempre validar asistencia. Hay nada más como dos personitas que no contestaron. Brenda Lisbeth. Brenda Lisbeth no está. Juan de Jesús. Present, teacher. Ok, Juan de Jesús, nice. So then the rest, you do have the attendance. Solo una persona se queda sin asistencia. So please, trabaje en la plataforma. No espere llegar allá al último día para estar, ¿verdad? Ahí corriendo, preocupado que no lo ha hecho. Trate de organizar su tiempo. Yo sé que son ocupados, pero de una o de otra manera, intente, ¿verdad? Y salir con los tiempos, eso es bien importante. So, time is over. Tomorrow we have class. So espero que esta semana la saquemos limpia para que no tengamos que venir un viernes, right? Porque pues varios tienen ya compromisos para día viernes, entonces espero que no haya ningún problema, right? So to have the normal week. So good night. Thank you for being in the class and thank you for everything. And I hope to see you tomorrow. Okay. Bye bye. Good night. Thank you. So, bye. See you tomorrow. See you tomorrow. Bye bye. Bye. See you tomorrow.